Desde esta semana se dará un incremento significativo en la presencia de peregrinos que recorrerán la zona sur con destino a Panamá para ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud que comienza el 22 de enero y se extiende hasta el 27 de este mes. Es por eso que las diversas autoridades de la zona sur de nuestro país están desplegando una serie de operativos para garantizar la seguridad de miles de personas, tanto nacionales como extranjeros. En el caso del Ministerio de Salud, tienen un operativo conjunto con el fin de proteger a cada uno de los participantes en esta peregrinación. Todos enfocados en lo que es la protección de la salud humana, ¿verdad?, a la parte de prevención de cualquier riesgo sanitario. Vamos a estar en la parte de control de alimentos en todos los establecimientos que expendan alimentos en la ruta migratoria. En la parte de servicios de salud vamos a estar viendo que en las farmacias se cuenten con regentes, que se estén cumpliendo con los procedimientos para la entrega de medicamentos. En los servicios de salud también, por ejemplo, en los hospitales privados, ¿verdad?, se están haciendo evaluaciones, se están haciendo visitas a todos estos establecimientos. También existirán puestos para que los peregrinos puedan realizar las necesidades en el camino hasta suelo panameño. Estos puntos estarán ubicados tanto por la carretera costanera como por la ruta 2. En Pérez Celedón existirá uno en el sector de Palmares de Daniel Flores. Estamos coordinando muy de cerca también todo lo que tiene que ver con la atención prehospitalaria por parte de Cruz Roja, bomberos. Hemos coordinado muchísimo con policía de tránsito para los operativos en las zonas donde hay mayor riesgo de algún accidente, ¿verdad?, y que vaya a haber afectación de vidas humanas. Estamos coordinando con la iglesia también para que hayan algunos puestos donde los peregrinos puedan parar, ¿verdad?, a hacer sus necesidades fisiológicas, donde puedan tener alimento de manera segura, donde puedan resguardarse en caso de ser necesario. Estamos ubicando uno en Coronado de Osa para las personas que estén viajando por la Costanera Sur y estamos ubicando otro en Palmares de Pérez Celedón para los que vengan por el Cerro de la Muerte. Otro aspecto del cual estarán muy pendientes es el análisis de cualquier enfermedad y las vacunas necesarias para las personas que vienen desde fuera de nuestro país. Además, estamos haciendo unos análisis específicos en el tema de las enfermedades que se están manejando de los lugares de donde vienen los peregrinos para ver las vacunas que son necesarias, hacer controles de vacunas por parte de nosotros, identificar algunas sintomatologías en caso de peregrinos, otros turistas de la época, ¿verdad?, que vengan con sintomatología, puede ser dengue, zika, puede ser alguna enfermedad diarreica, para poder alertar a los servicios de salud. Lo otro en que estamos trabajando también son en operativos que vamos a realizar con los compañeros de manejo integral de vectores. El encargado ratificó que el trabajo es binacional para lograr los objetivos que se buscan dentro de una cobertura exitosa de este camino de fe que recorren miles de peregrinos que van rumbo a suelo canalero para su cita con el Vicario de Cristo. Estos van a ser binacionales también para todas las localidades donde vamos a estar trabajando, pero específicamente aquí en Paso Canoas, para hacer campañas de eliminación de criaderos. Estamos haciendo encuestas entomológicas para ver cuánta es la densidad de mosquito que hay y también estamos desarrollando fumigaciones en los días previos, durante el paso de los peregrinos y posterior al paso de los peregrinos. A Pérez Celedón durante el fin de semana ya llegaron los primeros peregrinos.